La vida de Lady Tres Palacios, asesinada por sus parejas sentimentales, estuvo al parecer rodeada de maltrato físico y psicológico por parte del hombre con el cual convivió 4 años y quien decidió la tarde de este lunes quitarle la vida delante de su pequeño hijo. La Organización Femenina Popular se pronunció frente a este caso, del cual le venían haciendo acompañamiento. La señora había ido a 2 entidades públicas buscando como apoyo la mandaron inmediatamente, le dijeron no la escucharon ni nada, sino que le dijeron no, váyase para otro lado, aquí no es. Y pues alguien le orientó que se acercara a la casa de la mujer y pues ella llegó ahí. Le escuchamos, la atendió la psicóloga, la atendió la abogada y pues empezamos a hacer todo lo procedente a la situación y eso fue llevar la fiscalía, hacer la denuncia. Ante las autoridades, al parecer reposa denuncias de la mujer, quien ya habría denunciado en varias ocasiones a su expareja por amenazas, así como agresiones constantes. Ante esto, tenía unas medidas de protección, las cuales no fueron aplicadas, desencadenando su fatal destino. Lamentablemente, no sabemos realmente las circunstancias o el momento en que ella se retiró, salió de ahí o cómo se dieron las cosas, pero pues ayer nos encontramos con el fatal noticia de que había sido asesinada. Y pues Gloria Amparo de la OFP indicó que así como Lady, son muchas las mujeres que cuentan con esas medidas de protección que no están siendo aplicadas por las autoridades. Son permanentes, que llegan, que se va a un lado, que se va a la comisaría, que se va a la fiscalía y que realmente pues se tiene que hacer toda la presión y eso para que se active una ruta y se le ponga atención a las mujeres. Permanentemente se está viviendo ese tipo de situación. Se tiene previsto adelantar un Consejo de Seguridad de Mujeres junto con la Secretaría de Gobierno para establecer cuáles son las rutas establecidas para la protección de las mujeres en Barranca Bermeja.